es que no sabía que estaba grabando. ¡Hala, a tirarle!
perdí, ¿dónde está? ¿Quién llegará antes? Antonio, Mele, ¿quién encontrará el camino? ¿Se puede subir, Raúl? ¿Dónde está? Ah, que está pegado. Este está ahí atrancadete. Sube, sube. ¡Alberto! ¡Alberto! ¿Qué te pasa? Repartiendo la rama. ¡Pártala! ¡Pártala! ¡Que luego me pincho!
Yo sí, verdad que voy quitando ramas. Con la cabeza. Menos para allá para adelante, que está más bajo. Allí lo que está es las ramuchas esas, que es lo que estorban, pero por allí fuera se ve mejor. Bueno, por ahí se puede ir, ¿no? Thank you.
Me ha pegado y me ha aborcado. ¿Dónde estás hecho daño? La rodilla. ¿Pero está, la puedes mover o no? Sí, sí. ¡No! Cortarle la gasolina. Está tranquilo. ¡Ay, que me pincho el culo! No ha habido una más caída, ¿no? ¿Eh? O algo más. Está tirando lo que sea, ¿eh? No, no está tirando sí, nada. Sí. Por el tapón. ¿Ah? ¿Cómo estás? Yo bien. ¿Rodilla? Hombre, me duele, pero no quiero menear. Estate ahí, quería avisar a este. No, tú tranquilo, que no es tan grave como parece, creo. No. Ya le he roto lo que sea. Es curamaneta, ¿no? ¿Estás vivo? ¿No te has hecho daño? ¿Te has pegado por el cuerpo? ¿Qué va? Si he puesto la mano y con la pierna esta, pues al ponerla en el suelo me ha pegado la moto aquí. Por eso iba yo a cogerte, cojones. ¿Por qué pero lo que quería era hacer así. ¡Bum! Levantarla adelante y ya subirla a lo alto, la veré. Me ha pegado la polla al cubrecarte. Y me ha buscado. Por eso iba a cogerte, coño, la horquilla. ¡Ah, puta! Que yo estaba viendo lo que había ahí. ¿Sabes? Este es el vídeo más visto de todos, ¿sabes? Este va a ser el vídeo más visto de todos. Vamos a ver si puedo. ¿Qué he podido? No tienes nada. No. Esta está ahí arriba. Hombre, no. Levantamos la moto, tranquilo. ¿No levantarla? No, que hacía más el ruido que otra cosa. ¿Sabes? Pero hombre, estoy tranquilo. Que sí, que hacía más el ruido que otra cosa. Es que me he caído el todo para abajo, pero que no me he hecho yo nada. Bueno, las tires, me tienen que hacer pipa más veces. Date aquí, deja la moto ahí quieta. Hombre, vamos a levantarla, que está tirando lo que sea, que será gasolina, que tendré el depósito roto. Pues a ver si la podemos levantar. Y... claro, por lo menos ponerla de pie. No, hombre. Que no sé por dónde polla está tirando la gasolina. La polla, con lo bien que iba subiendo. Ya la ha roto la gente. Es lo de menos. Es que eres muy atravesado, te dije. Tenía que iba a cogerte la horquilla porque estaba viendo el peligro, no era por otra cosa. Pero tenías que haber estado atento, esa es una misión de un buen mochilero. Era un mochilero regular, y aunque yo te diga que no, tú tienes que estar pendiente. Vaya mierda. ¿Sabes mi cubremaneta? ¿Por qué no te has caído para el otro lado? ¿Y eso? Vamos a sacarla por aquí. Por ahí para allá. Y le damos ya. Eso por ahí atrancada estarán. En la mano es la que me duele, pues es la que más daño me he hecho. A ver, la pongo tocado. Qué duro el tubo escape, niño. Ya la aire pie, quería avisar. Espérate, bájala la rueda atrás de aquel lado. Espérate, que la queda la. No, hombre, bájala. Ahí, ya está. Tiene una de moto. Se ha enganchado la cubera ahí, la puta piedra ahí, ¿eh? Es el cubrecarte. Ha pegado aquí el cubrecarte ya. A la pontocá y no amortiguada y con la inclinación pues más ha ahorcado la moto para acá. ¡No! ¡Oh! ¿Qué es eso? Por ahí estarán. Vamos a sacarla ahí arriba y ya vamos para allá. Pues tenías que ponerte ya así, aquí adelante. ¿Por
a subir la rueda adelante, ¿eh? Es que yo cuando he visto el estado para abajo digo, ahora pues a ver, ¿dónde voy a parar? Venga. Mica de moto. Ai. Casi tenía que subirla por aquí, ¿no? Por aquí está la rueda atrás de tu moto, que por ahí estará más empinado ahí al subir. ¡Ah, qué tío más loco, hijo! ¡Mochilero! ¡Ahora sí te quiero! No viene el mochilero. ¡Mochilero! La de Superman. He visto cuando me he volcado, he visto hartas pedazos de plástico en las gafas por otro lado. Menos mal que mi casquillo no se han rompido. Pero bien que sube por ahí y no fuera por la playa de la piedra, yo. Es que yo me he estado a punto, ¿no has visto que yo? Sí. No tanteado esta moto. Ahí está. Roba por ahí para abajo. Por aquí ha caído, tío. Vamos, que suba la rueda de adelante ahí arriba. ¿Está ahí? Mi Alberto, allá abajo se quedó. Mira, ahí lo alto. Sí. Se la ha volcado la moto para al lado y ha pegado yendo donde le pongo acá. ¿Ah? Está para casco de moto para todos lados. Y que tío. Sí. Coger la moto, que coger el móvil. Como le suelta los frenos y va para abajo. ¿Cuándo que tío? ¿Otra? Este era mi Alberto. Yo me voy por ahí para al lado, pero. Fíjale el freno, Antonio. El plástico ese de la horquilla tiene que ir a buscarlo. Que me duele la mano, muñeca. ¿Te gusta caer de medio al hondo? Ya estoy caído. Se ha pegado y lo arco las piedras, son cargadas con un demonio. Yo me digo que había parte una pata ahí. Pues. Desde ahí. No ha faltado mucho, la rodilla me duele. Es que al caer así me ha pegado la moto aquí. Antonio ha caído desde ahí, desde lo alto, ya ha pegado allí en los hondos. Al espino, ahí por lo alto las piedras al ruedo. Se la ha volcado la moto para aquel lado, ¿sabes? Que la ha hecho la moto ahí, se la ha enganchado a la estribera ahí. No, la estribera, ha apoyado el cubrecarte. Para allá, ¿sabes? A la polla de cubrecarte me ha inclinado, de estar la moto me ha inclinado para allá y no he llegado allá, no he hecho pie. Mi moto no va bien, tío. Por este le ha dicho que andamos a subir el primer cortafuego. Mi moto no va bien, mi moto va ¡Hey! De fuerza. Que me ha roto la moto, que yo me voy. ¿Qué le ha pasado? Que me ha volcado y se le ha roto la carcada y me tira la gasolina por el bidón, como tenía el buero. ¿Dónde estás? Espérate, que allá vas para allá. ¿Dónde estás tú? Yo he bajado a los hondos. Pues ahí. ¿Quién es Pereí, los hondos de la brea? Pero no hay el hondo de la brea, que ahora vamos. Venga. Venga. Yo, y la moto por ahí, seguía tirando gasolina, yo no sé si esta habrá despegar depósito, por dónde es, pero que sería para el carburador quizás, pero tiene el grifo cerrado, ¿no? ¿Para que no tiene fuerza la moto? No tengo que darle mucho gas para que. A ver si la han montado más el carburador. Pero yo le voy a montar más y yo no he tocado nada, no me la tapa abajo. Quiero darle media vuelta al tornillo del aire, a ver. Cómprate una caca. Que mira, que se caen y no le pasa nada. Es que le miré la carburación el otro día. Y allá la arranqué y estaba la moto muy revolucionada, muy agresiva.
Y le va a el enquim, pero lo moto va bien, ¿eh? Dale una pata, Antonio, que ahora en pirrincamos. O me subo yo para que traccione. Más grande.